Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión 2020. Aquí seguimos analizando los efectos, los resultados de la jornada del domingo 25, pero también ya en una agenda bastante avanzada, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se ha reunido esta mañana con los representantes de las agrupaciones, de las 9 agrupaciones que tendrán presencia parlamentaria a partir de marzo próximo. Y al parecer ha habido auspiciosos resultados, ¿no? Ya, por ejemplo, Alianza por el Progreso, con su líder César Acuña, se ha comprometido a apoyar las reformas políticas, especialmente aquella que urge, incluso en opinión de los expertos nacionales e internacionales, sobre la necesidad de apurarse para que sea el primer paso de la agenda parlamentaria, ¿no?, en aprobar o modificar el artículo 4 de la ley electoral, que permitirá unas mejores reglas de juego para el 2021, los comicios y las elecciones generales, donde elegiremos al próximo presidente de la República. Eso en opinión especialmente de Fernando Tueste, integrante de del cuerpo especial, de la agrupación especial que convocó el presidente Vizcarra, y que esperemos que pueda pues aprobarse como primer punto de la agenda. Lo que sí nos permitimos sugerir al presidente Vizcarra es que trate de mostrarse un poco más conciliador, porque hemos visto que en alguna medida ha tratado de imponer una agenda, ¿no es cierto?, cuando esto debe provenir de la conciliación, de la negociación, de la transacción, del entendimiento, del diálogo y todos los sinónimos que puedan usarse en este sentido. Sobre todo en una etapa en que el electorado, ¿no?, ha salido a decir de una manera muy contundente que no quiere confrontación, que quiere entendimiento y que quiere el diálogo. Eso es lo que ha dicho el electorado. La voluntad general de los pueblos es la que prima en estas contiendas. Bueno, y cada vez que hay un contexto electoral con resultados como estos, y la gente, la ciudadanía se apresta, ¿no?, a tener una nueva actitud, ¿no es cierto?, también de un reacomodo de las voluntades, de las actitudes públicas, y con mucha expectativa de lo que puedan hacer las próximas autoridades, sobre todo a recuperar la confianza, la credibilidad, ¿no? Es decir, esta sinergia que es tan necesaria entre gobernados y gobernantes, a fin de que la democracia realmente sea un modelo de gestión pública y modelo de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, más claro, más limpio, más transparente y sobre todo más productivo. Entonces, justamente para hablar de algunos temas que tienen que ver con lo que es la gestión pública propiamente dicho, y sobre todo el famoso gobierno digital, que es la tendencia global y que además se muestra de una forma muy muy inclusiva, ¿no?, participativa, porque la democracia no puede ser pues un encuentro de cada 5 años, no, la democracia es permanente, es un modelo de transformación, de cambio, de inclusión y de participación ciudadana permanentemente en la toma de decisiones. Estamos con Yadi Fernández, ingeniera. ¿Cómo estás, Yadi? Bienvenida aquí a Opinión 2020, y bueno, saludamos tu presencia y por supuesto las opiniones que nos vas a dar, porque eres muy entendida en el tema de gobierno digital, has sido directora, nos parece, en alguna oportunidad de esta instancia. Bienvenida. Gracias, Javier, gracias a todo el público que nos está viendo en Opinión 2020. ¿Sí? Bien, la primera pregunta que te hago es, ¿en qué estamos en este momento en el tema de gobierno digital? O sea, en el tema, por ejemplo, de inclusión, de inserción de los ciudadanos, de grandes segmentos poblacionales que antes estaban marginados y que ahora, gracias a esta iniciativa, necesitan ser incluidos para, digamos, formular políticas de Estado más efectivas. ¿Cómo se ha avanzado? Sí, fíjate, Perú, bueno, al igual que todos los otros países en la región, desde que se creó esta oficina, hoy llamado Secretaría de Gobierno Digital, pero antes era Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, que fue en el año 2003, ha ido evolucionando progresivamente con diferentes servicios, algunas normativas, por ejemplo, el portal de transparencia, que ayudó muchísimo a que las entidades del Estado puedan colgar información del gasto público, información respecto a recursos humanos y que la ciudadanía pueda conocer en qué se invierte, en qué invierte el Estado a nivel de lo que sería el presupuesto público.
Ha ido evolucionando y marcando hitos durante su desarrollo, desde tener una agenda digital 2.0, posteriormente ya en el 2013 emitimos la Política Nacional de Gobierno Electrónico, fue durante mi gestión, y en estos últimos años, a partir del 2015, que se emite un decreto supremo donde se crea de interés hacer algunos esfuerzos como Perú para poder formar parte de la OCDE, es que ya la Secretaría de Gobierno Digital, bueno, ya cambia de nombre de ONGEI a Secretaría de Gobierno Digital y empieza un hito y un camino hacia la transformación digital, que celebro muchísimo que se esté dando porque se han emitido normativas importantes. Por ejemplo, relacionado a un comité de alto nivel, relacionado a una ley de gobierno digital que era importante para Perú tener estas dimensiones o principios sobre cuáles el Estado tendría que alinear sus iniciativas, el poder tener un comité de gobierno digital que sesione y pueda darle la prioridad, que es lo que de alguna manera nos faltaba en la entidad pública, la priorización del presupuesto para las iniciativas en gobierno digital, ¿no? Era complicado, hace muchos años, que un alcalde, un gobernador pueda priorizar los servicios digitales de cara al ciudadano a hacer transacciones en línea versus tal vez una obra pública que también era importante seguramente como el agua, el desagüe, los servicios básicos. Pero ahora, además de estos servicios básicos, el ciudadano requiere servicios digitales, ¿no? Seguros, tú lo mencionaste al inicio, que sean confiables, que te garantice la operación y la transacción, que proteja tu identidad, ¿no? ¿Cómo garantizar que el servicio sea de calidad, ¿no? Y eso creo que es un gran reto. La PCM ha emitido dos decretos de urgencia muy importantes, uno relacionado a la confianza digital, que justamente tiene que garantizar todo ello, y la otra que es hacia donde queremos ir, hacia esa gran transformación digital, ¿no? Claro, y hablando de eso, justamente parece que se ha validado una especie de declaración jurada de intereses para justamente que los funcionarios se muestren más transparentes y haya más confianza con el ciudadano, ¿es así? Sí, efectivamente, la declaración jurada de intereses es para poder validar que en algún momento, cuando uno ha sido funcionario público, tenemos que llenar todos una declaración jurada. Esto era en un portal de Contraloría, donde tú emites pues prácticamente una ficha de tu gasto personal, una ficha de recursos que tienes a tu nombre. Eso en el marco de la transparencia, ¿verdad? Cuando uno asume la función pública. Pero con la declaración jurada de intereses, ahora es digital porque lo firmas ya de manera digital con tu DNI electrónico, que tiene un certificado digital. Correcto. Y que garantiza quién dice ser, ¿no? Entonces, es importante definitivamente que el funcionario público acredite, ¿no?, sus bienes, lo que tiene asignado, porque es importante conocer qué es lo que ha emitido en este momento y qué es lo que de alguna manera va adquiriendo durante la función pública, ¿no? Ahora, estas iniciativas como la firma digital tienen pues seguridades técnicas, protocolos que impiden que esto se distorsione, se altere, ¿no es cierto? ¿Esto crea confianza en el ciudadano? Sí, fíjate, al tener un certificado digital, que es la firma digital, te garantiza esa confianza digital, ¿no? O sea, cumple protocolos desde la seguridad de la información, la confidencialidad. Es decir, que la integridad de la información no se rompa, que sea íntegro el documento en el tiempo, perdure en el tiempo. Y esto está respaldada por una ley, ¿no?, que es la Ley de Firmas y Certificados Digitales. Lo que se requiere es, además de este proceso de declaración jurada de intereses, bueno, necesitamos adicionar más servicios digitales, ¿no? Que son importantes, donde ya desaparece tal vez la firma del papel, hacer la cola, hacer el trámite para poder hacer algún servicio del Estado. Entonces, ahí es donde queremos apuntar seguramente. Claro, ¿no? por supuesto. Ahora, en el tema de, bueno, digamos que es un buen recurso, una herramienta poderosa, potente, el tema de todo lo que es recursos digitales para la simplificación administrativa, porque estamos en un país pues que tiene una normatividad y una legislación muy engorrosa, ¿no es cierto? Muy burocrática muchas veces, y también para el impulso de la economía, porque también sirve, por ejemplo, para promover a las pymes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos? ¿En qué nivel estamos en educación digital, el manejo de la economía digital en general? ¿La ciudadanía está siendo insertada en este modelo? Buenísima pregunta, porque ese es el gran desafío de poder insertar
a lo que nosotros llamamos la cuádruple hélice, ¿no? Donde involucramos a la entidad pública, privada, la sociedad civil en general, donde todos participamos para poder garantizar que los servicios que brinde el Estado sean los que necesitamos como ciudadanía en general. Pero importante que la PYME pueda tener esos beneficios, ¿no? Esas herramientas digitales que le permitan, por ejemplo, estar en línea, que le permitan tener facturación electrónica, que le permitan llevar un estado de sus ingresos y egresos, que ya hay empresas que nacen digitales, ¿no? Como son, por ejemplo, aquellas aceleradoras o startups que ya desde el momento que se registran, ¿no? Ya nacen digital. Pero hay otras empresas, la mayoría, que están en transformación. Que todavía están en ese proceso de transformación, asociaciones que tal vez comparten un mismo contador para que les lleve toda la contabilidad de las empresas, de las MIPES, pero no necesariamente adquieren herramientas digitales, ¿no? Claro. Entonces, ese es el gran desafío de poder incluirlos a estas empresas, a estas pymes aceleradoras, en esta ola de la transformación digital y sobre todo generar nuevos espacios de economías digitales, ¿no? Economías Correcto. A través de la simplificación administrativa, a través de tener beneficios que les permitan a ellos también reinvertir sus capitales, ¿no? Y todo de manera digital. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Y ahora cómo se ha manejado el tema de digamos, del acceso mismo técnicamente? Porque, bueno, hay generaciones que son de gente mayor que no tiene el manejo básico de lo que es herramientas digitales, respecto a los jóvenes que sí las tienen, ¿no? Hay toda una generación migrante también, ¿no? ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Cómo se está manejando? La inclusión digital, ¿no? La inclusión digital, y dentro de ello también está la alfabetización digital, ¿no? Correcto. Cómo incluimos a no solamente tal vez un tema generacional, sino también aspectos culturales, Correcto. Aspectos de edades, en fin, que nos permitan, al fin y al cabo, que toda la ciudadanía goce de ese gran beneficio de ser un ciudadano digital. Uh-huh. Si bien hay algunos servicios, como por ejemplo, lo hemos gozado cuando vamos a hacer la declaración jurada de renta, seguramente ahora en marzo que nos toca ir a la SUNAT, claro. Tienen estas cabinas, ¿no? Estas cabinas de apoyo al ciudadano para hacer tu declaración jurada de renta. Hay una normativa cuando se promulgó la ley dorsal de fibra óptica, se indicaba de que las entidades tienen que elaborar estos CAP, ¿no? Los CAP de telecentro, le denominaban la norma, y era justamente estos espacios inclusivos donde el Estado también tiene esa labor de fortalecer las capacidades del ciudadano. Podemos tener la mejor plataforma, los mejores servicios digitales expuestos, pero si no llegamos al consumidor final, que es el ciudadano, quien va a usar esos servicios digitales, y no estamos preparándolos para esta transformación, de alguna manera cultural, para lograr una transformación digital, no estamos mirando el modelo de manera integral, ¿no? Uh-huh. Ese es otro desafío que tenemos que lograr, que el ciudadano adopte esas nuevas habilidades y competencias. Y ahí viene el entorno de confianza digital, porque el ciudadano dice, bueno, los adopto. Voy a usar operaciones de comercio electrónico con Págalo P. Ya no voy a hacer la cola Correcto. Para pagar mi duplicado de DNI. Pero la plataforma me garantiza 24/7/365, es decir, alta disponibilidad. La transacción es válida. ¿Qué pasa si en ese momento la transacción no ha sido ejecutada? ¿Qué respaldo tengo yo? Y eso es la garantía, la seguridad, la confianza digital, ¿no? Ahora, ¿se podría decir que la ciudadanía peruana está acompañando este proceso con entusiasmo o todavía hay cierta resistencia, cierta desconfianza? ¿Cómo se está superando esto? Sí, mira, fíjate, por el público más millennial, los más jóvenes que nacen, ellos son súper digitales, ya son nativos digitales. Para ellos es algo por default, ¿no? Es que yo soy digital, yo no puedo estar sin que tenga que estar en un aplicativo móvil, estoy buscando apps, estoy buscando links para ver pagos por internet. Es mi forma de interactuar en la sociedad. Pero hay otro grupo que es que está migrando a esta nueva, no tanto tendencia, sino a esta nueva forma. Es un paradigma Es una nueva forma de convivir y vivir en sociedad, ¿no? Uh-huh. Es una sociedad híbrida entre digital y todavía tal vez presencial en algunos servicios.
pero sí, si hay acogida, más bien la tendencia es a ello, ¿no? Hemos experimentado recientemente en las elecciones ya el voto electrónico, esto ya lo hemos ido experimentando desde las anteriores elecciones, y las encuestas que he podido percibir es de que pues, dicen, bueno, es muy rápido, es más rápido, ya sufragué, ya tengo el comprobante, el voucher de que ya lo hice, uh-huh. Pero claro, ahí viene ya el otro aspecto importante, es garantizar la seguridad, ¿no? Es decir, acreditar que la plataforma esté debidamente resguardada, segura, que no sea manipulable, porque eso es confianza digital. De uh-huh. lo contrario, rompe esa seguridad y ya no hay esa buena voluntad hacia ir a lo digital, ¿no? Fíjate, el BID sacó una publicación que se llamó El fin del trámite eterno, ¿no? Entonces, en esta publicación menciona diferentes aspectos relacionados a qué es lo que el ciudadano espera de un servicio digital, ¿no? Que sea confiable, que sea seguro, pero a que además le dé la confianza de que el servicio no va a desaparecer en el tiempo, que va a estar debidamente resguardado, que va a estar seguro y que le permite interactuar con otras aplicaciones, ¿no? Entonces creo que es encontrar el valor público, ¿no? El valor al servicio para poder generar una demanda colectiva, ¿no? Una demanda masiva. Ahora, se sabe que la economía peruana es básicamente 68-70% informal, ¿no es cierto? Sí. Y pero en todo caso, y además ya transcurridas algunas lustros o décadas desde que se dieron las leyes de simplificación administrativa a inicio de los 90, ¿no? ¿Se diría que el Estado peruano está más cerca del ciudadano ahora? Y en todo caso, esa es una pregunta. Uh-huh. Y la otra es, ¿qué se les puede sugerir a quienes están comenzando su gestión como autoridades del Estado peruano, ahora que tenemos un nuevo Congreso, para que estén más cerca de la gente? Excelente. Bueno, respecto a la simplificación administrativa, ya las normativas actuales están ayudando mucho a que las entidades puedan priorizar, ¿no? Los procesos, mejorar sus procesos. Tanto he visto el avance de la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Gobierno Digital aunando esfuerzos para que esto se dé. Si bien las normativas o la parte el componente de gobernanza se está dando, pero hay otro componente que es justamente que estas normas se apliquen, se implementen, ¿no? Ahí viene el gran desafío, la aplicabilidad. Uh-huh. La gobernanza es buenísima porque te da ese marco para poder implementarla. Todo el cumplimiento, ¿no? Claro, es un marco de cumplimiento donde todas las entidades públicas tienen que priorizar sus inversiones a ello. Uh-huh. Pero el otro desafío es justamente eso, las inversiones, el presupuesto. Hay mucho, no todas las entidades tienen en la misma proporción el presupuesto para las inversiones en tecnologías. Uh-huh. Y ahí viene el desafío de saber cuál de todas estas iniciativas van a ser priorizadas, ¿no? Claro. Priorizadas porque son de impacto al ciudadano, son priorizadas porque están escritas, estrictas en una normativa, se prioriza porque está en un informe de auditoría y es una recomendación que hay que implementar. Uh-huh. Hay diferentes formas de priorización. Entonces, uh-huh. ahí lo que se requiere es garantizar que estas buenas iniciativas del gobierno digital se lleven a cabo en el tiempo, es garantizar cómo se van a financiar presupuestalmente, ¿no? Cómo se van a garantizar que esto se cumpla. Y el otro aspecto importante es la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenibles son en el tiempo? Porque hemos visto que gestiones duran pues 4 años y la siguiente gestión puede ser que se tenga que reinventar. Muchos servicios lo hemos visto en gobiernos locales, regionales, que vuelven nuevamente a reinventar nuevas soluciones o utilizan soluciones que de repente ya no están dentro del marco de la transformación digital, ¿no? Claro. Entonces, ahí, si bien el marco normativo nos acompaña, pero hay que priorizar y exigir, en todo caso, el cumplimiento de metas, hacer el seguimiento y control de metas, como, por ejemplo, yo recuerdo una buena iniciativa que hace años el MEF sacó el cumplimiento de metas para algunos servicios digitales municipales. Es decir, si la municipalidad llevaba a cabo la licencia de funcionamiento, tenía un porcentaje de inversiones. Si llevaba a cabo la licencia de edificación digital en línea, tenía un porcentaje también que le hacía el depósito, la transferencia, para que el gobierno local pueda seguir implementando. Entonces,
todo el equipo se organizaba para el cumplimiento de metas, había una motivación, ¿no? Así es. Eso funcionó. Y por el lado de que, ¿cómo hacemos que esto perdure? Bueno, a través de la simplificación administrativa, ayudó mucho que estos procesos se mejoren en el tiempo, pero además se requiere la mejora de procesos, ¿no? Permanente, mejora de procesos permanente, claro. Procedimientos, hacer que el funcionario público piense en un entorno digital desde el diseño, es decir, pensado en la experiencia del usuario, del ciudadano. La experiencia, ¿no?, del usuario, que está tan de moda, ¿no? Así es. Ahora, una pregunta diferente, Yadi. Bueno, tanto tú como yo hemos dirigido equipos en diferentes instituciones del Estado, sobre todo los poderes públicos. Y a mí me lleva a pensar que todavía hay una especie de anarquía en el Estado. Por ejemplo, en los portales digitales, institucionales de cada uno, hay mucha disimilitud, ¿no? No hay puntos de convergencia, no hay un estilo definido del Estado como tal, y hay mucho desorden, ¿no? ¿Qué es lo que se podría...? Yo estoy haciendo un modelo, pero bueno, es una propuesta mía, pero ¿qué es lo que se te ocurriría a ti, por ejemplo, para tratar de homologar, ¿no es cierto?, ciertos estilos de gestión en la comunicación, sobre todo institucional, que tenga que ver con lo digital también? Sí, mira, lo que se está haciendo desde el Secretaría de Gobierno Digital, y por las invitaciones, algunas que he participado, y las que he podido observar también a través de los portales que siempre visito para ver cómo va avanzando el gobierno digital en mi país, hay una muy buena iniciativa de estandarización, que es a través de go.p, ¿no? Donde ya es la plataforma que va a tomar el sinónimo de ventanilla única de servicios, ¿no? Donde todos los servicios se van a hacer a través de esta plataforma. Es muy didáctica, muy interactiva. Tiene un buscador tipo Google, ¿no? Uh-huh. Donde tú puedes hacer las búsquedas de los servicios. Ha sido una versión inicial muy interesante. Y bueno, definitivamente sobre esta ya se requiere incorporar ya plataformas de interoperabilidad, las plataformas de pasarela de pago, que es con Pagalope, ¿no? De que el servicio no solo me indique a dónde puedo, a qué oficina tengo que yo ir para hacer el servicio, sino que sea 100% digital. Creo que ese es el otro desafío, ¿no? Claro. Entonces, ya hay una normativa de estandarizar de la que la información, hemos visto ya muchos ministerios. Claro, para ir en contra ya de esta, ¿no? Así es, ya migraron a go.p, es más, se entra a la página de SUNAT, ves que ya te direcciona directamente a go.p. Sí, sí, sí. ¿No? Es cierto, hay ese esfuerzo, ¿no es cierto? Hay ese esfuerzo. Las instituciones mismas en sus propios websites son muy diferentes unos de otros todavía. Hay una plataforma de convergencia que es la que tú mencionas, pero digamos hay que intentar ensayar otro modelo que sea más uniformante, ¿no? Sí, hay algunos comentarios, lo he podido percibir por alumnos que enseño en diferentes cursos, donde efectivamente hay otra información que se queda ahí en los portales de cada entidad pública, que no necesariamente migra a go.p porque está más pensado en la búsqueda de los servicios. Correcto. Y puede ser otro tipo de información más comunicacional o extra, que no necesariamente sigue el mismo formato de servicio o de estilo de identidad de la propia institución, efectivamente, que es la que se tiene que también revisar y estandarizar para que también la comunicación sea también estándar, ¿no? Que sí, creo que sería el segundo reto o desafío en esta migración a go.p, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la posición del Perú en el contexto hemisférico internacional sobre los avances en gobierno digital? ¿Estamos a media tabla? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, si bien hay diferentes formas de medir a Perú en estándares internacionales, desde Naciones Unidas, hay incompetitividad, el Doing Business, ¿no? Esta innovación, y no, los resultados no necesariamente han sido favorables en los últimos años. Sin embargo, bueno, la siguiente medición va a ser en este año. Esperemos a mitad de año debemos tener este indicador para poder ver cuánto de estos esfuerzos, de estos últimos esfuerzos que se han hecho en gobernanza digital, nos elevan un poquito más en la tabla, ¿no? Claro. Pero tenemos una brecha muy fuerte respecto a la conectividad, por ejemplo, que todavía, a pesar que hemos ido evolucionando en conectar algunas capitales de provincia, como la red dorsal de banda ancha, ha ido masificándose,
no necesariamente se ha logrado cumplir el 100%, ¿no? Entonces, esta brecha de la conectividad es el principal componente a solucionar, ¿no? Y ahí viene el involucramiento del sector privado, claro, para poder hacer uso, por ejemplo, de el uso del internet a través de equipos móviles, por ejemplo, tener un mayor espectro de señal, ¿no? Yo estuve hace unos meses haciendo un proyecto de investigación en Santa María de Nieva, uh-huh, en la provincia de Condorcanqui, y pude percibir, por ejemplo, esas brechas de la conectividad, ¿no? Sí, tenía también algunos operadores que entraban, por ejemplo, en la misma capital, entraban dos o tres operadores y en la otra no entraba, yo tuve que cambiar el chip de mi equipo, y era justamente eso, es una brecha desde la comunicación, y también, claro, hay una brecha desde el uso de datos, ¿no? El internet, uh-huh, todavía no tienen acceso a 4G, sí, esperemos, pues, que pronto ya tengan ese acceso, y eso lo vive diferentes zonas rurales del país, ¿no? Entonces, un aspecto fuerte es la conectividad para poder lograr que justamente estos servicios sean digitales, de lo contrario todavía van a ser presenciales, ¿no? Ahora, en gestión pública no hay que perder nunca de vista la vocación de servicio que tiene que tener un funcionario, ¿no es cierto? Y también en la gestión de estos modelos tecnológicos, uh-huh, para acercarse al ciudadano y para que éste se vea representado y vea que su estado es eficiente y le soluciona los problemas de su calidad de vida también. Uh-huh. Ahora, hay por naturaleza una gestión que es bastante convergente entre lo que es dentro de la PCM, la Secretaría de Gobierno Digital con la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Tienen que hacer muchas cosas, desarrollar muchos proyectos juntos bajo ese enfoque. Sí, por ejemplo, algo que creo que es importante que ya puedan actualizar, una de las normativas que estaba revisando, es que si bien en la Política Nacional de Modernización uno de los ejes transversales sigue todavía como gobierno electrónico, sí, sí, y por ejemplo es algo que ya se tiene que actualizar porque ahora hablamos de gobierno digital, ¿no? Así es. La gente cree que son sinónimos. Es claro, sí, para no crear tal vez, claro, algún tipo de confusión y mantener una sola línea, ¿no? Identidad y concepto que tenemos que asimilar, ¿no? Antes hablamos de gobierno electrónico, ahora hablamos de gobierno digital, ahora hablamos de servicios digitales, confianza digital, interoperabilidad digital. Son nuevos términos que hay que ir adaptándonos y así adoptarlas. Es. Por eso es que es muy interesante dictar ese tipo de cursos con alumnos, porque volvemos a nuevamente a reaprender con ellos, claro, y explicarles la importancia, ¿no? De por qué separarles estos tipos de componentes, ¿no? Y también hay que tener en claro que el manejo, la gestión de redes sociales del Estado no puede ser de ninguna manera igual que la que hacen los particulares en sus propios terrenos o territorios, porque hay una serie de enfoques que son sociales, que están integrados en esa matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo es la gestión de redes sociales en el Estado? A la comunicación digital, efectivamente, ¿no? La comunicación digital tiene que tener un procedimiento, tiene que tener un plan de comunicación, uh-huh, ya no aislado, la comunicación no puede estar aislado de la visión, uh-huh, de la misión, de los objetivos estratégicos, ¿no? Uh-huh. Del plan país, sobre todo, uh-huh, de una visión país, en los cuales la comunicación tiene que ser transversal, efectiva, por plataformas conocidas por los ciudadanos, garantizar que son las plataformas oficiales, sí, para que el ciudadano pueda rápidamente identificarlos, una comunicación acorde a lo que el ciudadano espera que se le responda, ¿no? No es, claro, que déjeme su número, yo así lo es, ¿no? Sí. No, si uso la red porque quiero una respuesta inmediata, es una alternativa tal vez distinta al memorándum, a la carta por mesa de partes, hay formas y estilos. Lo que es la contabilidad, ¿no? O sea, claro, la capacidad de que el ciudadano le pida rendir cuentas a la funcionaria. Sí, es parte de lo que es la transparencia, parte del gobierno abierto, ¿no? Uh-huh. Y además de ello, de las redes sociales está justamente esto, el gobierno abierto o el open data. El open data, claro, ¿no? Por supuesto. Que tiene así que es. Ver ya con darles estos datos o data sets, que son conjunto de datos, para que el ciudadano pueda también ejercer su actividad de fiscalización, ¿no? Uh-huh. Porque puede sobre eso sacar estadísticas, indicadores, puede generar emprendimientos, puede utilizarlo para temas de innovación, tesis, en todo fin. Todo el, ¿no?, tema del Open Data es eso, ¿no? Es estudiar tendencias, impactos, es, ¿no es cierto?, para generar herramientas de gestión, políticas de Estado. Totalmente. Así. Mira, yo me acuerdo hace muchos años, pues, estaba haciendo mi tesis de maestría
Y fue complicado poder extraer datos en esa época, pues PDFs, teníamos que volver a hacer las tablas, a volver a tabularlas. Y ahora, ¿qué importancia es tener los datasets, que tú los puedes exportar, puedes sacar analítica de datos, te ayuda muchísimo a trabajos de investigación y también de emprendimiento y fiscalización, que al final el ciudadano que es un actor más del Estado. De acuerdo. Bien, Yadi Fernández, la ingeniera Yadi Fernández ha estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable, gracias, por tus apreciaciones. Javier. Esperemos que podamos invitarte prontamente también para continuar conversando. Gracias, Javier. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Los esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana por Radio Canal Identidad en Cura para Todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, continuamos aquí en Opinión 2020, Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio. Bueno, conversando siempre sobre la coyuntura política y noticiosa en general. Preocupa, mucho recuerdo al periodista de mi infancia, Juan Ramírez Lazo, tenía una columna en Radio Victoria que se llamaba Nos Preocupa, y también había otra que se llamaba El Señor Presidente. Y realmente sentaba la agenda política en esa época, en los años 70, 80. Y nos preocupa realmente, nos viene a colación el recuerdo, porque como estábamos diciendo ya hace el propio domingo 26, estamos asistiendo a, vamos a decir así, la génesis de una especie de guerra civil en dos o tres de las principales organizaciones que van a tener
presencia y representatividad en el Congreso, ¿no? Lo que está pasando en Acción Popular, por ejemplo, con esta este pentaliderazgo que hay, y ya están ahí realmente mandándose indirectas y otras que son muy directas respecto a la legitimidad de la presencia de alguno u otro de los líderes. Ahí se dicen, por ejemplo, que tienes que regresar, uno le dice al otro, tienes que regresar a tu partido de origen, que estás aquí como invitado, o estás acá como infiltrado. Entonces, realmente es una consecuencia penosa de muchas veces de las victorias y los triunfos electorales y políticos en general, ¿no? Entonces, eso por un lado en Acción Popular, y en la gente de FREPAP hay otra guerra civil también, no solamente por el origen de la representatividad, ¿no? Unos reclaman la legitimidad, desacreditan al otro, los hermanos o medio hermanos, Jonás y Juan Otaucusi, ¿no? Están también usando los medios de comunicación como cajas de resonancia para mandarse indirectas. Y entonces, incluso por ahí se ha salido alguna amenaza de muerte, ¿no? Entonces, ya son cosas mayores que no deberían estar en este contexto de recomposición, donde justamente la partidocracia, que ha surgido como una alternativa, ¿no es cierto?, a los partidos tradicionales, ¿no?, necesita recuperar esa confianza y esa credibilidad de la propia ciudadanía, no solamente en el origen de la elección, sino en la gestión misma y en esta fase de entendimiento, de recomposición de los cuadros parlamentarios y de cómo va a ser el lenguaje, la comunicación y cómo van a ser los modales, el trato entre grupos políticos que necesariamente tienen que ponerse de acuerdo para poder sacar adelante las leyes que el país necesita y que la gobernabilidad, la sostenibilidad de la democracia necesariamente deben impulsar. Entonces, desde aquí, desde esta humilde tribuna, llamamos la atención y exhortamos, ¿no?, a las fuerzas políticas, sobre todo que están todavía en esta imagen protagónica de cara al nuevo Congreso, para que depongan estas actitudes de muchas veces intereses muy personalistas, muy individualizados, ¿no? Grupos, subgrupos dentro de las propias agrupaciones que se declaran a guerra internamente, que no reflejan pues la solidez, la contundencia, ¿no?, la paz y la armonía que las urnas han decretado el día domingo 26. Entonces, dicho esto, esperemos que en los próximos días y semanas las cosas se puedan calmar y podamos escuchar mejores noticias de las que hemos venido escuchando. El Partido PRI ha anunciado que va a relanzarse en un nuevo discurso, una nueva narrativa política, ¿no?, para superar este difícil momento, amargo trago, que se han visto obligados a beber el día domingo 26, cuando han prácticamente desaparecido del mapa político y electoral, ¿no? La dirección del partido aprista ha anunciado que van a incorporar nuevas formas de hacer política, dicen ellos, nuevos cuadros partidarios y nuevos voceros que se van a aplicar en temas medulares que el partido mismo proponga. Bueno, si ese es el enfoque que le van a dar, nos parece bastante saludable y ojalá que lo puedan concretar, realizar y sobre todo que recuperen el sitial que ellos han tenido, porque ha sido importante el papel del Partido PRI en la historia política de este país, como también lo ha sido el de la izquierda misma, ¿no? A pesar de que siempre hay mucho enfrentamiento interno, ¿no? Muchas facciones no terminan de cuajar una representatividad unitaria, ¿no? Y por supuesto la derecha, que ha implosionado completamente, ¿no?, sobre todo con la desaparición de Solidaridad Nacional y la reducción al mínimo, la jibarización política de Fuerza Popular, ¿no? ¿Cómo estarán las cosas? Que se dice, ¿no?, que a pesar de que su local ha sido allanado, ellos han acudido igual a la convocatoria que ha hecho el presidente de la República. Entonces ya ellos también, en un ejercicio de autocrítica, están reconociendo que necesitan también una dosis de humildad, que es muy muy buena, muy necesaria, sobre todo en la gestión política, donde está de por medio mantener la confianza de los ciudadanos.
Por otro lado, ha llamado mucho la atención esta revelación respecto a, según un informe de la Contraloría, que estamos viendo que cada vez más los informes y reportes técnicos, los dictámenes de la Contraloría vienen constituyéndose en un elemento muy, muy capital en el descubrimiento y la revelación de entramados de corrupción dentro de las instituciones del Estado, ¿no? Bueno, se ha descubierto que habría responsabilidad penal en la sustracción de casi 300.000 soles de la Municipalidad de Miraflores cuando el actual alcalde de Lima, Jorge Muñoz, todavía era burgomaestre miraflorino. Entonces, llamó la atención muchísimo porque la figura y la imagen y el posicionamiento público de Muñoz siempre ha sido impecable, ¿no es cierto? No contaminado, ¿no? Impoluto, y sin embargo, ahora vemos que se ve salpicado con este tipo de revelaciones. Vamos a ver cuál es la reacción de él y qué es lo que se sabe en los próximos días. Ahora, respecto a la figura del señor Julio Guzmán, candidato presidencial natural, si cabe el término, del Partido Morado, ¿no? También se ha sabido este fin de semana sobre este famoso acuerdo de confidencialidad, para que no se conozca o no se revele o no se ventile públicamente lo del famoso incendio romántico del que lo vimos huir, puso los pies en polvorosa el señor Guzmán de un departamento de Miraflores en el 2018, mientras se encontraba, después de haberse reunido con una señorita colaboradora de su propia agrupación, ¿no? Realmente este tipo de cosas lo van a dañar, le han dado bajo la línea de flotación al señor Guzmán y ya vimos que no ha sido capaz de generar una reacción más o menos sólida o contundente o por lo menos razonable, ¿no? Porque esa entrevista que dio en Cuarto Poder ese día que se conoció la revelación realmente dejó mucho que desear para alguien que pretende manejar las riendas del país, ¿no? El señor Guzmán realmente decepcionó por sus las versiones que dio del incidente, completamente deleznables, débiles, ¿no? Además, faltando a la inteligencia de la ciudadanía y de los propios medios, ¿no? Realmente llamó mucho la atención la falta de capacidad de manejo, ¿no es cierto?, de astucia, vamos a decir así. No se ve ni siquiera un mínimo de preparación, un media training, ahora que está tan golpeada la palabra, en el caso de una persona que pretende ser presidente de la República de este país, ¿no? Entonces, realmente va a tener que apelar a su comité de crisis y ver cómo se reflota públicamente, porque realmente la imagen de él ha sido, y la reputación de él ha sido seriamente dañada, ¿no? Y hablando, pues, de los media trainings, que además no hay por qué tampoco satanizarlos ni demonizarlos, ¿eh? Ojo, ese es un recurso muy legítimo, muy válido, muy necesario, sobre todo para la gente que tiene cargos públicos, que desempeña funciones a nombre del Estado, a nombre del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que ellos tengan, pues, una solvencia mínima a la hora de comparecer frente a los medios de comunicación en los diferentes espacios y de convergencia digital que también hay, ¿no? Porque ellos tienen la obligación de mostrarse no solamente con transparencia, sino que además tienen que saber explicar el origen y los efectos de sus propias decisiones, ¿no? Y sobre todo, para que la ciudadanía quede satisfecha con las explicaciones respecto de algún incidente o de alguna revelación que se haya hecho a través de los medios o a través de los conductos regulares en la gestión pública. Entonces, ¿a qué venimos con esto? A lo que se ha dicho respecto al colega Augusto Álvarez Rodríguez. ¿Quién habría, no habría, ya no está en condicional, es una revelación ya fáctica, contundente, ¿no? Prestó un servicio de asesoría, de consultoría al presidente de Osin Armin en los días en que estaba siendo esta institución cuestionada e impugnada públicamente, luego de establecerse ciertas responsabilidades preliminares por el accidente que dejó hasta el momento 22 fallecidos en Villa El Salvador,
por la deflagración de este camión cisterna que soltó pues el gas licuado de petróleo, ¿no? Entonces, lo que se ha cuestionado es que Álvarez Rodríguez haya efectuado este servicio de consultoría por 34,000 soles al presidente de Ocindermín para que sea entrevistado por el mismo medio de comunicación donde él trabaja, ¿no? Y además porque se dijo en su momento que no había dinero en la institución, la reguladora de las empresas que prestan servicios en energía, ¿no? No había dinero para pagar el sueldo de los fiscalizadores. Y entonces la gente se pregunta con legitimidad, ¿no es cierto? ¿Cómo que no había dinero? O sea, que si hay dinero para un servicio de preparación de voceros institucionales de una institución del Estado, o sea, con fondos públicos, con fondos de todos los que pagamos los impuestos. Bueno, esa es ahí un cuestionamiento de tipo ético, ¿no? No necesariamente a rechazar la pertinencia del servicio, que siempre es bueno que se pueda hacer, pero no en este contexto, ¿no? No además con los servicios mismos dados en el medio de comunicación donde el señor trabaja, sino que era pues una cosa que no se podía aceptar en los días en que estábamos viendo a diario cómo se moría se moría la gente, los sobrevivientes de la primera deflagración, y que había pues grandes dificultades para llevarles alimentos, cobijo, frazadas, o también para poder rehabilitar sus viviendas o lugares donde puedan pernoctar, ¿no? Entonces, todos estos señalamientos, estos cuestionamientos han sido legítimos y la ciudadanía tiene la expectativa de conocer cuál es la posición del señor Álvarez Rodríguez sobre este tema, y sobre todo de la propia Ocindermín, ¿no? Y del propio presidente de esa institución, ¿no? Es una cosa que no se puede entender realmente. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Ahora, insistimos y exhortamos al nuevo Congreso y a los integrantes que tendrán que conformar las bancadas, que se aboquen, ¿no es cierto?, con compromiso de gobernabilidad y por la propia democracia, a que puedan, cuando ya esté instalado el Congreso, dedicarse a revisar todo el tema del artículo 4 de la ley electoral, que permita reformular las reglas de juego para las elecciones generales de abril de 2021. Esto para transparentar y tratar de que la representatividad, ¿no es cierto?, sea aún más legítima, sea más más directa, y que no tengamos los problemas de cuestionamiento de legitimidad de origen, ¿no?, de las autoridades que deberán ser elegidas entonces. Y recuerden ustedes que tienen apenas instalado el Congreso a mediados de marzo, tendrán 2-3 semanas para abocarse al análisis de esta norma electoral, porque necesariamente, según la Constitución Política del Estado, no puede procederse a ninguna reforma de ningún tipo si es que no ha pasado un año de vigencia de la ley electoral. Entonces, la ley electoral que opere en abril de 2021 no puede pasar de abril de este año. Entonces, ese es el origen de la premura, de la urgencia, de la necesidad de que este tipo de normatividad sea revisado y sea transparentado, actualizado, para que también las autoridades electorales tengan mejores herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pasando a otro tema, los señores de la Comisión Permanente, que ya están en sus últimos días, ¿no?, de vigencia como tales, han salido a los medios a decir que los 67 decretos de urgencia que ha aprobado el actual gobierno presidido por Martín Vizcarra, muchos de ellos son inconstitucionales y están tirados de los cabellos y son irregulares, ¿no? Entonces esto realmente llama la atención la viralidad, ¿no?, el encono a la hora de referirse a este tema. Y hay que
recordar que también la gestión de los propios integrantes de la comisión permanente va a ser revisada, la conducta y sobre todo lo que se ha denunciado respecto a esta catarata de contrataciones que ha habido en el Congreso de la República, ¿no? Cuando las funciones de esta comisión permanente eran absolutamente reducidas y muy circunscritas a la revisión de los decretos de urgencia, ¿no? Entonces, si era así, ¿para qué contratar a tanto personal? Incluso se ha hablado de 3 integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando esta no está operativa, no está vigente, ¿no? No está en funciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que si ellos dicen que los decretos de urgencia van a tener que ser revisados, porque además así lo dispone la Constitución, sí es cierto, pues. Pero también se va a revisar la conducta de los propios integrantes de la Comisión Permanente para ver si ha estado apegada a la ley y al reglamento interno del Congreso. Ahora, nos parece saludable, por otro lado, que se haya descartado esta pretendida amnistía al señor Antauro Humala, que tan libremente y tan fácilmente ha estado reclamando el señor Virgilio Acuña, que ni siquiera ha asegurado su inclusión en el próximo Congreso. Es más, parece que no va a entrar, porque él decía que apenas entre va a presentar su ley de amnistía para favorecer a Antauro Humala. Bueno, ya incluso gente de su propia agrupación ha desmentido esto, también los integrantes de otras agrupaciones como Rocío Silva, Dieter Columbus, Luis Roel, han coincidido en que la agenda política del nuevo Congreso pues no puede tener como prioridad amnistiar al señor Antauro Humala, por favor, ¿no? Entonces realmente las necesidades, las urgencias, las prioridades están en otra cosa, que tienen que ser políticas de Estado, ¿no es cierto? Reglas, normas que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos, que tiene que ver también no con la reactivación de la economía, ojo con eso, acá no hay una economía que está pues en decaimiento, que está en debacle, ¿no? Que estamos en el último lugar, en el sótano de la tabla, eso no es así, eso es mentira. Así que si le están diciendo a usted que la política económica del señor Vizcarra está por los suelos, eso es mentira. Y no es el señor Vizcarra, sino la política económica en general del gobierno peruano, ¿no? La política económica del gobierno peruano está en un curso bastante aceptable. Estamos como la BD de la Alianza del Pacífico. Cada vez el crecimiento es más sostenido, aunque ha habido pues una desaceleración. La desaceleración, amigo, no significa que la economía no crece, sino que el crecimiento va a una velocidad menor de la que iba antes. Entonces, no se deje engañar. La economía peruana está en muy buen pie, ¿no? La economía debería recuperar la legitimidad que establece el artículo 58 de la Constitución Política cuando se habla de que, en general, el Perú reconoce el pluralismo económico y, además, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, quiere decir con ciertas regulaciones, con cierta supervisión del Estado. No hay que por qué temer a eso. Nadie está implicando que el modelo mismo tenga que ser revisado y que tenga que ser crucificado, para nada. El modelo está funcionando, hay atracción de inversiones, hay desarrollo productivo, ¿no? Hay empleo, aunque bueno, su empleo es el gran problema en este país, ¿no? Sino que tiene que haber ciertos ajustes, pues no puede ser el mismo modelo que había hace 30 años, ¿no? Con una economía de mercado absolutamente ciega, salvaje, desproporcionada, ¿no? No, tiene que haber ciertos parámetros de supervisión, ¿no? Para que no haya lo que se llama el abuso de posición de dominio de algunas corporaciones que realmente andan muy desatadas y muy enfervorizadas con que el Estado esté reducido a su mínima expresión. Eso no se puede en una economía tan informal como esta, y donde realmente se necesita incorporar ajustes que permitan que el crecimiento económico continúe, pero no para que ese crecimiento se consolide en cuanto tal, sino que ese crecimiento permita dar el salto al desarrollo económico, que es una etapa superior del progreso de los pueblos. Entonces, por favor,
poquito más de razonabilidad y también más seriedad en el análisis y en la toma de decisiones, sobre todo ahora que vamos a tener otra vez una contraposición de poderes, ¿no?, entre el legislativo y el ejecutivo, recuperando sobre todo el balance necesario y la mutua, no fiscalización, porque es una palabra mal empleada, sino el mutuo control, el control interpoderes. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Vamos a seguir conversando con ustedes el día de mañana. Javier Monroy les da las gracias por la atención. Muy buenas tardes.